Hoy la receta va de rojo, blanco y negro. Fresas, nata y chocolate. Todo un lujo de receta. Y ya para alisar el rizo, las fresas van a estar rellenas. Bienvenidos a Mis Manos en tu Cocina. Soy Pachi Trulla. Necesitaremos las siguientes cosas. 25 fresas. 6 onzas de chocolate. En este caso es 55% de cacao. 2 o 3 cucharadas de miel. La miel que más os guste, ¿eh? Hojas de menta. 150 ml de nata montada con azúcar y 100 ml de crema pastelera. Empezaremos limpiando las fresas. Lo primero, lavarlas, pasarlas por agua. Y lo segundo, les cortaremos la parte verde donde está enganchada la fresa, el pedúnculo. Cortaremos eso con el cuchillo. No se lo quitaremos, ¿eh? Lo cortaremos. Lo siguiente va a ser vaciar las fresas, porque van rellenas. Y las voy a rellenar, unas con miel y otras con crema pastelera. Una pasada de sabor. La fresa cuando la vaciemos, ya veis, con la punta a la puntilla, se quita el corazón ese blanquito, que digamos es lo que menos sabor tiene. Dejamos un huequito generoso, pero tener mucho cuidado de no agujerear con la punta de la puntilla la fresa. Porque la crema pastelera no se va a escapar, pero la miel poco a poco sí. Una vez vaciadas las fresas, las voy a poner unas encima de una huevera de plástico y las otras en un molde de hacer hielo de los congeladores de casa. Las otras ahí. Ya veis las fresas dónde están. Solo queda empezar a rellenarlas. Bueno, empiezo a rellenarlas. Ya veis, estas las voy a rellenar con crema pastelera. Ya veis que al final entra muy poquita crema pastelera dentro. De todas formas, os voy a dejar un enlace de cómo se hace la crema pastelera. Pero yo os aconsejo que vayáis, compréis unas bombas rellenas de crema pastelera, le quitáis la crema, rellenáis las fresas y con las bombas sin crema las podéis utilizar para desayunar al día siguiente. Es una buena idea, ¿eh? Las otras fresas, las que relleno con la miel, ya veis, con el bote de estos hecha fácil es una gozada, que no gotea y no tienes peligro de manchar nada. Para quitarnos trabajo de encima, el chocolate ya lo vamos a fundir directamente dentro de la manga pastelera. Estas mangas pasteleras de plástico, pues lo vamos a fundir directamente ahí. Ponemos un recipiente con agua al fuego muy suavecito, metemos la manga con el chocolate dentro y dejamos ahí hasta que se funda. Y ya vamos aproximándonos a lo rico, a empezar ya a babear. Vamos a empezar a napar con el chocolate la parte de arriba de las fresas. Ya veis, las que están con la miel, lo tapamos bien todo para no dejar ni un huequecito, que no se escape nada. Y las de la crema pastelera, pues lo mismo de lo mismo. Le ponemos una capita de chocolate y se queda ahí relleno, que es que da... ¡Buf! Esto ahora hay que dejar que se enfríe el chocolate encima de las fresas, ¿eh? Si hace falta, lo podemos meter en el congelador. Y ya vamos a ir terminando la receta. Con el chocolate frío encima de las fresas, vamos a ponerle una montañita de nata montada. Os dejo un enlace de cómo se hace una nata montada perfecta. Pero si no, podéis hacer lo mismo que con lo de las bombas, solamente que en vez de crema pastelera, con nata. Pero si no, también podéis comprar nata montada de estas que venden en estos botes a presión. Pero de verdad, os dejo un enlace porque no cuesta nada hacer una buena nata montada. Y ya vamos a adornar cada fresita con una hoja de menta. Ya veis esto, qué bonito y sobre todo qué rico está. Ya veis, hemos llegado al final. Qué bonito, qué postre más rico y qué fácil de hacerlo. Toda una tentación. No me digáis que esto no es... A ver, os digo una cosa. Esto es hacer y comer. No empecéis a guardarlo para el día siguiente porque de verdad pierde gracia. Es así de claro, ¿eh? Esto es hacerlo y comerlo. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, darle al me gusta. Muchas gracias por ver mis videorecetas. Y si no os habéis suscrito, suscribiros, porque ya veis todas las cosas que os estáis perdiendo tan bonitas, tan ricas y entretenidas. Muchas gracias y os espero en la próxima. Bueno, como siempre al final ya, el chiste. El programa terminó y el que no quiere escuchar el chiste, se libró. Anoche entró un ladrón en casa buscando dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscarlo los dos.